Esta tarde fue asesinado un hombre muy cerca del sitio donde se desarrollaba un evento con el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, en el barrio de San Antonio de las Higueras de este municipio. Los primeros reportes indican que varios sujetos arribaron hasta el domicilio del hoyo occiso en la calle Anáhuac e intentaron levantarlo, pero al resistirse fue golpeado en múltiples ocasiones hasta causarle la muerte. La víctima fue identificada como Carlos González, de 25 años, quien fue atendido por elementos de la Cruz Roja Mexicana, pero no pudieron hacer nada. En 3 semanas han ocurrido 3 homicidios en este municipio, todos vinculados al narcomenudeo. La más reciente víctima era amigo de otro joven que fue asesinado el pasado 2 de febrero y su cuerpo fue localizado al norte de la ciudad. El gobernador del estado encabezó esta tarde un evento en la primaria forjadora de Buenos Ciudadanos, a escasas 3 cuadras de los hechos sangrientos. En el sitio se registró movimiento policial.